Si estás viendo este vídeo desde el canal de Borja Caponi, me presento. Soy Supergeografía. Soy Gea. Mi compañero es Fer y es el que ha hecho la entrevista, charla, podcast, como lo queráis llamar. Supongo que Borja os dejará nuestro canal en la descripción por si nos queréis seguir. Tenemos muchas más charlas de este tipo y otros vídeos de curiosidades que creo que os pueden molar bastante. Ya está, no molesto más, os dejo con el vídeo. Y de repente un día un amigo mío, un grandísimo amigo, David Valdiviejas, desde aquí te mando un abrazo que seguro que verá el vídeo, me dice, un día me llama, me dice, yo no veía la 4, no veía la 4, la odiaba. Me dice un día, pon la televisión, por favor, Borja, pon la 4. Y yo, oye, David, que siempre lo cuento así de risa, que no quiero ver, que yo no lo veo, que pongas la 4 y voy a... Y yo, que no quiero, ¿qué va a haber? Un adiestrador por ahí, encima haciéndome la competencia, lo que me faltaba ya. Que ponga la 4, adiós. Y me cuelga yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pongo la 4 temblándome la mano. La pongo ahí. Bueno, a los 5 minutos vuelve Borja Caponi con Malas Pulgas, segunda temporada. Oye, estate querido. O sea, me puse a llorar, me entró cagalera y lloro toda la vez. O sea, así estaba. Así. Sin nadie me había avisado. Nadie me había dicho nada, acojonante. Flipante, flipante, Me quedé flipando. Eso era un viernes, se lo iban a poner un lunes a las 6 de la tarde, creo. Y el lunes o el martes, no me acuerdo cómo fue, me llamó una persona de la productora. Oye, Borja, perdónanos, que no te hemos avisado, que ponemos el programa otra vez. ¿Y esto qué coño es? ¿Cómo es posible? O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué decir. Me dice, estate preparado porque a lo mejor tienes que ir a hacer alguna entrevista. Imagínate, yo, ¿y cómo? Si estoy muerto. Estaba mucho mejor en esta temporada, ¿eh? Había pasado un tiempo, me habían ayudado, me había recuperado, pero estaba aún con el tembleque raro. ¿Sabes? De repente, de la mañana a la noche, ¡pum! Vuelves a estar ahí. Tú imagínate qué paranoia, tío. Sí, De ¿no? la mañana a la noche. ¿Cómo te quedas? Hombre, y supongo que luego eso también y haría que más gente te llamase a ti, más gente en privado para sus casos particulares, ¿no? Cuando aparece la segunda Cuando, temporada, ¿te refieres? claro, cuando salió la segunda temporada. ¿O no De te ayudó esto? repente, la historia, claro, la historia está, es que de repente la ponen y fíjate qué fuerte que ahí, me acuerdo que ese día apagué el teléfono como 5 horas. Eso fue muy duro, ¿eh? A las 2 horas o 3 el teléfono me echaba fuego. ¿Cómo te quedas? Hostia, Borja, que vuelves otra vez, que te he visto, qué fuerte, qué guay, no sé qué. Ahí dije, de verdad, me entró una rabia, dije, iros todos a la mierda. Me entró mucha rabia, me entró mucha, mucho, uf, fue terrible. Entonces, pero lo peor de todo es que me dice esta persona, atento, chicos, chicas, Fernando, atento. Son, claro, eran como 20 casos, ¿no? Más. Y me dicen, vamos a ponerlo la primera semana de 6 a 7, a 7 menos cuarto. A ver si funciona. Fíjate qué hora mala, de 6 a 7, los niños volviendo del colegio. Y Sí. me dice, bueno, a ver si funciona. Si no funciona, lo van a quitar. Peor. Tú imagínate la putada. Peor. Y digo, ¿cómo? De repente aparezco y me dice, a ver si funciona. Claro, yo de Y los te vuelven a nervios quitar. ponen el primer episodio, al día siguiente me llama esa persona y me dice, hostia, uf, un 1,8 de SAR, poquísimo. Vamos a ver el martes a las 6, eso fue terrible, yo estaba, no podía dormir. Se me llamaba esa persona todos los días, que fue encantadora, me ayudó mucho esa persona. Estaba la productora, pero había llegado después. Los que estaban antes fueron los que se aprovecharon un poco de mí. Fue una cosa muy extraña, me vieron un producto. Y el segundo día, me acuerdo, fue mi martes. Un 2,6, subió un poco. Hostia, venga, va, Bueno, nada, un 2,6 no es nada. ya, pero Tercer ha día, volvió a bajar. El cuarto día bajó. El jueves, fatal. El viernes, fatal. Y dicen, uff, como no vaya bien, lo van a quitar, Borja, lo van a quitar. Yo llorando, peor, y esto es una tortura. Fernando, Dios, esto es una tortura. De repente lo ponen el sábado a las 10 de la mañana, a las 9 y media. Me llaman al día siguiente, me dicen, oye, un 7,5. Era cuestión del después. horario. Te has Hombre, salvado ya por seis los pelos. de tarde. Claro, de repente lo empiezan a poner
por la mañana, los fines de semana, hace, Fernando, yo creo que hace 7 años. Y desde hace 7 años, hasta hoy en día, hasta mañana, hasta pasado, el domingo, los sábados, todos los días en Bimat, lo ponen todos los días, de 8 a 10, sin parar. Repetido, la primera y la segunda, repetido, 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 repetido. Con un montón de minutos de anuncios, evidentemente, de anunciantes, ahí están, los mejores anunciantes a primera hora de la mañana. Y ahora computa como si fuera un prime time, porque yo sé de buena tinta que ahora tiene un 3, un 4.5 de share, un 4.5 de share, con un programa de hace 15 años. A las 8:30 de la mañana es una auténtica barbaridad. La pregunta que me hacía sí que se la hace todo el mundo. ¿Por qué carajo no renuevas otras temporadas? Y yo me hago esa pregunta todos los días de mi vida. Fernando, blanco y en botella. Blanco y en botella, Fernando. ¿Para qué voy a gastar dinero en un programa nuevo si con este me forro y me sale gratis? Es que no llego a otra deducción. Claro. No llego a otra deducción, Fernando, porque te aseguro, esto si me estáis viendo los ejecutivos, primero que los perros me necesitan, porque lo que están pasando con los perros es una locura que antes de terminar me gustaría que me hicieses esa pregunta. Hablaremos. ¿Por qué hago tanto inciso en por favor, los perros los necesitan? Si yo hiciese un programa nuevo ahora, se volvía la gente loca. Por eso, por lo menos, tengo mi canal de YouTube, que tengo una tesis preciosa, que me encanta y me está costando muchísimo hacerlo crecer. El canal de YouTube lleva 4 años, no llego a 20.000 suscriptores. ¿Por qué? Porque por mucho que yo esté en YouTube, la gente quiere verme en la tele. Lo cuento muchas veces. Tú fíjate qué curioso. Los vídeos que más reproducciones tienen son los que pongo malas pulgas. Es lo que hay. No, pues la gente prefiere, hombre, yo creo que el gran público que te ve, pues prefiere verte en la tele y te ve en la tele, sobre todo, más que en YouTube. Es fuerte, tío, porque yo no soy youtuber, aunque me encanta, y ya he aprendido mucho. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Borja Caponiaca. Yo me lo paso fenomenal, joder. Aparte, ahora he aprendido muchísimo a cómo gestionar todas las emociones, cómo saber enseñar bien el feedback. Ahora mismo de perros es increíble lo que sé. Sé leer todo su amplio espectro del lenguaje corporal. Estoy todos los días el hashtag en el canal de YouTube. Hashtag, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Ese hashtag, por favor, que se haga viral. Porque yo soy un amante de estos animales. Y cuando te llaman todos los días en el ultimátum, llorando, desesperado, que no pueden más con su perro y que lo van a regalar, yo les digo, bueno, me pagáis os enseño si cuesta menos que una PlayStation, coño. Ayer viernes me llama una señora con 87 años. Esto seguro que alguien lo ve y se va a descojonar porque se lo he contado. Oye, que se ha comprado un mastín tibetano. Será una multimillonaria de estas. Esta señora, imagínate, que tendrá una mansión, no sé quién es. Y se lo he preguntado, ay Borja, que te veo siempre, ¿qué tengo que hacer? La señora estaba fenomenal cognitivamente, pero el perro se convirtió en un artículo de moda. Y me dice que tiene un mastín tibetano que le ha costado más de 3.000 euros, que lo quiere para defender, que vive sola. Digo, pero usted, señora, usted sin comprar, ¿cómo es posible? Claro que vive en Cataluña, le digo, señora, yo estoy en Madrid, pero ¿yo qué quiere que vaya? Y que de un botón, eso es la historia del programa. Se piensa que yo voy a su casa, programo al animal y con un mando ya lo tienen controlado para siempre. Eso es el problema. Por eso critico tantas veces el adiestramiento convencional, porque se basa en desnaturalizar y mecanizar al perro. Como dice mi grandísimo amigo Alberto Barberá, suscribirse a su canal también, que es una persona increíble que hace arte marcial y sabe mucha filosofía también de la vida. Me contaba esto, ¿no? Es que, claro, la gente lo quiere ver mecánico y todo esto que tú enseñas es orgánico, pero la gente quiere construir al perro mecánicamente y sin pasar por entender la mente real, natural del animal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estamos intoxicados por el dichoso Sitz y Platz,
estoy hasta el moño del City y del Plus. Tú le dices, cuando le digo a mis clientes, mandarme un vídeo de cómo le pones la comida al perro. Todo el mundo hace lo mismo. Siéntate ahí. Le pone la comida y ahora. Todo el mundo hace lo mismo. Os voy a dar un pequeño consejito. Cuando le pongáis la comida al perro, amigos y amigas, le ponéis el pienso. Y en vez de hacer así como si fuera sidra, que suena clac, 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 en el comedero además de acero, siempre es mejor poner, bueno, da igual, de plástico, de acero, luego se lava. Lo mejor para no crear ansiedad al animal, cogéis el pienso, le dais la vuelta y subís y sacáis el medidor, lo que tengáis para echarlo. No hagáis así como si estuvierais echando vino o cerveza. Cogéis el pienso que no suene y hacéis y luego hacéis chac, y ya está. Claro, porque si no suena clac, 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 ese, ¿no? Claro, porque ese clac, 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 clac del sonido de las, del pienso en el acero inoxidable, normalmente suelen ser esto comedero, crea una ansiedad en el perro bestial. Se crea ese anclaje de ojos que tanto repito, tenéis el vídeo en el canal, el anclaje de ojos, buscarlo, porque ahí explico, es que es largo y tendido, es que es para hacer una segunda parte, Fernando, es que es una locura, tío. Porque la historia está que cuando tú hablas al perro antropomórficamente, el perro automáticamente utiliza la vista como primer sentido y esto está descompensado. Los perros nacen ciegos y nacen sordos, solo tienen el olfato para ir al pezón de la madre para alimentarse. Entonces, cuando el perro va a vivir con el ser humano automáticamente crea ese anclaje de ojo, porque cuando el perro te mira, tú miras al perro, el perro te mira y tú cambias. ¿Por qué? Como cuento en mi canal tantas veces, estamos llenos de glándulas y neurotransmisores. Y nuestro propio pensamiento crea un estado de ánimo, que eso es lo que se denomina la energía famosa, y el perro automáticamente sabe que cuando te mira, tú cambias. Es como si el perro te adiestrase a ti, sin darte ni cuenta. Y lo peor de todo es que cuando el perro utiliza su primer sentido, la vista, que su primer sentido es la nariz, la vista se transforma en ansiedad depredatoria, y en los perros con miedo, en inseguridad. Como dice mi amigo José, el perro con miedo ve tiranosaurio rex por todos los lados. O sea, cuando el perro con miedo utiliza la vista... Ya. Oye, Rojo, ¿qué haces por ahí? Entonces, por eso, nariz, curiosidad y tranquilidad, ojos, depredación, miedo y ansiedad. Por eso, no podemos... descompensar los sentidos del animal, porque si no es cuando entran en ansiedad, ladrar compulsivamente, ponerse tensos, tirar de la correa, atacar. Por eso es tan importante entender que el perro vive las moléculas y las partículas del ambiente, ya que tienen 350 millones de receptores olfativos. Acordaros bien, los perros tienen 350 millones o 400 de receptores olfativos. Un montón, ¿eh? Pueden oler, claro. Pueden oler tu cortisol, te huelen por dentro. ¿Cómo te queda, Fernando? Son superhéroes. ¡Ay! ¿Cómo sabes esto? Porque tengo un estudio de campo empírico que es acojonante, de años. Por eso me da tanta rabia, que a veces soy vehemente, pero no es que sea vehemente, es que me apasiona explicar esto, para que la gente se entere, la tesis que tengo de años. Es que cuando tú cambias de estado de ánimo, los perros cambian. ¡Ipso facto! Así. Por eso hay que entender también que los perros viven el momento. Es que es una locura. Es interminable todo lo que puedes explicar. Es súper largo. ¿Cómo te queda, Fernando? Perdona si estoy hablando demasiado. No. La verdad es que no, lo que acabas de decir, estoy asimilando lo de los estados de ánimo. Lo estoy intentando aplicar ahí, pensar en mi perro, pero... A ver, eso, explica un poco. Te pongo un ejemplo. Tú entras cabreado de la universidad, yo qué sé, si te gusta el fútbol, ha perdido el Madrid, el Atleti, el Barça. Tú entras y entras cagándote en todo. Joder, me cago en la madre que me parió. Y el perro te hace así.
¿Qué coño le pasa a este? Se mete debajo de la cama. A que sí, amigos, dejar en sí. La caja de comentarios, dejar en el chat, si os ha ocurrido esto. Si entráis en casa cabreados y el perro no sale de debajo de la cama. O si llegáis demasiado efusivos y el perro automáticamente se hace pis. Muchas veces. Sí. De eso, tanta sí, ansiedad. ¿Cómo hay que estar con los perros? Neutro, Fernando. Como que no pasa nada. Tú entras en casa y tienes que estar como si no pasa nada. Él no es el centro de atención. Y siempre pongo ejemplos con los niños, ese paralelismo, esa inteligencia comparativa de yo entro en casa y a mi hijo ¡ah! ¡Pizza! ¡La Play! ¡McDonald's! Imagínate, el niño se vuelve loco. Claro, se pone el niño el loquísimo, niño. Claro. Bueno, amigo mío, muchas cosas que aprender sobre la psicología del perro. Mira, hay, y la nuestra, hay un vídeo muy importante en el canal, que para mí es una de mis obras maestras, suena mal decirlo, que es el sillón de cuero blanco. El sillón de cuero blanco es el transportador de tu mente. Ahí lo dejo. Echarle un vistazo, darle a like, compartirlo, porque es una tesis mía brutal. Pero, claro, la gente y el algoritmo no me quiere, ¿Por qué? Porque están buscando ¿qué hacer si mi perro se caga? ¿Qué hacer si mi perro me muerde? ¿Qué hacer si mi perro...? Esto no es un tutorial. Como he puesto hoy en el Facebook. Esto no es un tutorial, amigos. El perro es moldeable. Esto no es si hago blanco, ocurre negro. Si hago negro, ocurre blanco. No. Esto no va así, Fernando. ¿Cómo te quedas? Porque la gente busca esto, macho. Pues no sé, joder. La verdad es que ahora con lo del sillón, un poco pensando en lo del sillón blanco. Te voy a dar una pista. Está delante de ti en la clave. Tú tienes a tu perro. Y tu perro no te hace ni puñetero caso. Pero a tu sillón nuevo que te has comprado de 2.000 euros, ¡no se sube! Ya, ya. ¿Por qué? Porque tú dices, aquí te presento al duende de la casa. Este Pedro travieso, sí, este es un cabronazo. A ver, ¿qué quieres? Saluda al personal. Hola. Este Rocky, que es como un bebé. ¿Cuántos perros me llaman bulldog francés que atacan a sus dueños? ¡Buah! Increíble. ¿Qué te digo? ¿Por qué el perro no se sube al sillón de cuero? Oye, vale. ¿Por qué el perro no se sube al sillón de cuero blanco? ¿Por qué el perro no se sube al sillón de cuero blanco? Por la razón que tú ahí estás cambiando de estado de ánimo. Porque tú dices que se va a subir a mi sillón. A mi sillón. No, no, no. Entonces el perro sabe que tú reclamas el sillón psicológicamente. Por eso yo necesitaba hacer este vídeo de el sillón de cuero blanco es el transportador de tu mente. El perro no te hace ni puto caso, pero el sillón no se sube. ¿Por qué? Hombre. Magia. Claro. No, porque está... Porque estado de ánimo. Claro. Es increíble lo que he descubierto, es una preciosidad. El perro vive un mundo cuántico. Por eso ahora le he cambiado el nombre, Fernando, en los últimos vídeos. Bienvenidos a tu coach cuántico canino. Ya, digo, tengo que ser transgresor. Tengo que cambiar. Estoy aquí con mis pelos. Claro, tengo que inventarme algo que sea diferente a los demás. Porque todo el mundo está con lo mismo, Fernando. Modificación de conducta, como si fuera el perro un paciente enfermo. Y evidentemente, digo en mi canal siempre, cambia el humano, cambia el perro. Los problemas de conducta no existen, los crea uno mismo. Que no son tal problemas de conducta, sino que el perro se apodera de tu inseguridad. Y luego hablamos de la energía insegura. Si tú te lo tomas personal o adjetivas al perro, este perro gilipollas, este perro un cabrón, este perro me está loco. ¿Cuánta gente me llama, Fernando? ¿Cuánta gente me llama? Que es mi tristeza. Es que no puedo más, este perro es tonto, este perro es idiota. Y yo siempre les digo, ¿usted insultaría a su niño de 14 meses? Es que usted piensa que el perro tiene una capacidad cognitiva de un ser humano adulto y que lo hace aposta. Entonces, esto es el desastre que está ocurriendo con los perros, que es mi dolor. Mi dolor es que
Es que esto es fuerte. Hay una soberbia increíble. Cuando tenemos un perro, nos cuesta muchísimo dejarnos enseñar. Porque la gente, cuando a mí me llaman y les digo, en un par de horas podría usted cambiar su vida. En menos. Y la gente piensa, ¿cómo, si yo llevo 2 años intentando que el perro me haga caso, cómo va a venir este tipo y me va a enseñar en 1 hora? No se lo creen. Ya. No se lo creen. A ver, suena... Yo claro, porque te conozco, he visto tus vídeos de YouTube, te he visto también tu programa y todo, pero así a de pronto suena a que la gente dice que... Suena de loco, suena que te estoy estafando. ¿El qué? ¿Perdón? Fernando, suena que te estoy tomando el pelo. Sí, por eso digo que yo lo escucho así de primeras y digo, pero que va en 1 hora y media va a conseguirlo, que imposible, claro. Y luego por videollamada, mucha gente me dice, y encima sin venir a verme. Claro. No hace falta. Cambia el humano, cambia el perro. Claro. Claro, es que es importante. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Luego, uno de los hándicaps, a la gente le da mucha vergüenza llamarme. La gente a veces no se atreve. Se pensará que tendré lista de espera de 20 años. Se pensarán que aquí hay 2, 3, 4 secretarias, secretario. Yo vivo como un ermitaño. Soy un tío normal. Vivo de mis clases. Tengo un trabajo de estudio de campo empírico de más de 20 años. Y en estos últimos 7 años ha sido brutal. Y en estos últimos 2 años ya ha sido increíble. Tú piensas que yo vivo con 15 perros día y noche sin parar. Duermo con ellos, haga frío, haga calor. Haga Filomena, haga la Calima, haga lo que haga, haga lluvia. Yo me levanto por la noche 3 veces todos los días. Yo me levanto 2, 3 veces todos los días porque a veces las ropas mías de Sarlos, que me han enseñado mucho, aúllan, ¿sabes? Y claro, hay vecino y no puedo permitir que aúlle. Entonces, yo tengo una vida muy sacrificada que hay muchas personas que no se les mete en la cabeza porque me ven en la televisión. Entonces, eso es un poco mi dilema, ¿no? Que de 20, 30 llamadas, me salen 2, 3 clientes. Luego está que la gente dice, uy, si es que eres muy caro. Pero, ¿cómo que soy muy caro? Y yo pongo este ejemplo. Fíjate qué ejemplo voy a poner. Yo estoy cobrando, se puede decir por aquí, 300 euros, 4 sesiones de videollamada, 5, me envías vídeos, te envío audio, 400 euros, 5, 7 llamadas, 500. Hay gente que me dice, oye, Borja, solo tengo 100 euros. No tengo más. Yo digo, bueno, yo te ayudo, vamos a ver qué podemos hacer. Venga, te doy una charla buena, me envías 2 vídeos. ¿Sabes? Yo ayudo a la gente, ¿no? Pero claro, lo bueno es darse 5 o 6 charlas y vídeos todos los días. Yo te contesto por la mañana con el audio. Yo toda la mañana me levanto mandando audios. ¿Por qué? Porque yo te descifro lo que veo en tus audios, en tus vídeos. Vídeos de 40 segundos. ¿Cómo le pones la comida? ¿Cómo le paseas? Cómo llevas la correa, cómo le hablas, cómo juegan. Yo necesito ver tu día a día. Es que es largo y tendido de explicar. La gente siempre me llama como si fuera por partes. ¿Me entiendes? No, es que el perro tira de la correa. Solo quiero que no tire de la correa. Es como decir, me gusta la guitarra, pero solo quiero aprender a tocar una canción. Sería de locos. Y luego con lo del dinero. Aquí cobro a lo mejor 500 euros, 800, luego vienes 1000 veces, luego vienes cuando quieres. Se paga una vez, que es como un club privado. Pero esto es para toda la vida, de 11 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde. Luego, como en el programa se ve que yo voy a las casas, la gente se piensa que yo voy a las casas como antes, que puedo ir, pero evidentemente te tengo que cobrar más, tengo que dejar aquí a personal. Es una locura, tengo que pagar, o sea, salir de mi casa me cuesta dinero. Es normal, sí. Y yo pongo este ejemplo para todos los tacaños que dicen que quieren mucho a su perro y luego no quieren gastarse un puñetero duro. Eso sí, con el teléfono de 1000 euros. Ejemplo práctico. En la autoescuela, el carnet de conducir, cuesta 1.500 euros a la primera. Y nadie dice nada. Sí. El perro vive 15 años. ¿Qué son 500 euros en 15 años? Después, ejemplo que pongo a la gente, ¿no? A ti te gusta el inglés, por ejemplo, hablar inglés. A todo el mundo le encantan los idiomas. Si yo te digo,
Por 600 euros te voy a enseñar a hablar inglés y a escribir a la perfección. Atento a esto que es un descojone. Por 500 euros en 3 horas, ¿cómo te quedas? ¿Sería barato o sería caro? Imagínate. Pero esto barato, claro, barato. Es lo mismo, ya. Mañana ya. Vas a hablar inglés como Matrix. Programa de inglés. Ya soy inglés, con 5 acentos si quiero. Imagínate que mañana sabes hablar inglés como un anglosajón. Igual, y escribirlo. ¿A qué molaría? ¿A qué sería barato por 500 euros? Hombre, sí. Me hago millonario. Me hago multimillonario en una semana. Pues yo siempre pongo este paralelismo. Es que yo le voy a enseñar a hablar idioma perro por este dinero. Y entonces cuando se quedan callados. Entonces yo siempre hago esta pregunta, Fernando. ¿Usted quiere a su perro de verdad? ¿Sí o no?